Una guerrera, una persona solidaria, amorosa, siempre cuidando a su equipo de trabajo, a sus músicos, a sus técnicos, a su productor. Un amor de mujer, una delicia. Toda su vida tuvo muchos problemas de salud y sin embargo nunca se dio por vencida. Tenía un gran espíritu en un cuerpo ya muy débil, pero darle la vuelta después de perder la voz y decirlo ante un público que no es fácil para alguien que tuvo la calidad de voz que tenía ella, para mí es un ejemplo de vida. Una mujer que le dio la vuelta, que ella misma decía es mi nueva voz. Ahora susurro, hablo, rapeo. Y así hicimos Ave Phoenix, así lo hicieron ellos, yo nada más ponía los contactos y lo necesario, pero sus músicos, ella, sus cantantes, hicieron un gran espectáculo que se llama Ave Phoenix con la nueva voz de Betsy. Una guerrera que es un ejemplo para cualquiera. Antes del concierto del Tejedor se fue a dar una revisada al hospital. Yo todavía el día del concierto la llevé porque hubo un par de cositas que había que atender. Ese día llegó después al Tejedor con un ánimo. Salió del concierto muy contenta, yo la llevé a su casa. Salió con un gran gusto por pisar el escenario, compartirlo con sus músicos de toda su vida, con los músicos que la acompañaron los últimos años y que eran su familia, solidarios, unidos, aportando, una maravilla. Es un equipo impresionante porque ella era una mujer impresionante, todos la reconocemos eso. La música de Betsy la tendremos para siempre, ¿no? Todas sus aportaciones, hacer del blues algo tan mexicano, mexicanizar, en fin, lo que esta mujer dio a pesar de muchas veces de no sentirse bien, etcétera. Pues, pero más que nada, toda esta familia, ¿no? Yo siempre he dicho que yo he sido la cuarta hermana. Me dieron el título de ser la cuarta hermana Pecanins, por lo tanto, tía de Betsy, de todos ellos. Pues han dado a México todo, todo o más, en todas las formas, tanto en el mundo de las artes visuales, con esa galería Pecanins, de tan maravillosos recuerdos, como todas estas gentes que. Ahí sí, como decía el dicho, el más chimuelo más catuercas, ¿verdad? Siempre metidos en y para la cultura de una manera total, absoluta, con gran amor. Pues es una anécdota que sí me encantaría volver a contar, aunque mucho se ha platicado, que su nombre real es Elizabeth Taylor. Entonces, pues como cualquier persona llega un día un poco tarde a un aeropuerto, y entonces en Estados Unidos, entonces llamando, última llamada para Elizabeth Taylor, Elizabeth Taylor, última llamada para llegar al avión, está a punto de cerrar sus puertas, etcétera, y causó el rebumbio más impresionante, ¿verdad? Todo el mundo buscaba a Elizabeth Taylor, la famosísima actriz, y Elizabeth Taylor es Betsy Pecanins, ¿no? Que aquí jamás ni lo usó porque ella adoptó el nombre de su madre, de su familia, y fue toda la vida, es Betsy Pecanins. Hermosa y con una voz deslumbrante, una voz que siempre estaremos escuchando, seguramente.